Luis Felipe Bedoya, jugador de Palmeiras, ofreció sus comentarios tras la reciente derrota de su equipo frente a Banquitas B. A pesar del resultado adverso, Bedoya abordó el partido con una actitud positiva, destacando las lecciones aprendidas y la motivación para los próximos encuentros. Para mí, pues no, puntos negativos. Para mí, pues la verdad, todo partido de jugarse a ganar. Pues esta es la oportunidad, fue el otro equipo, marcado en el gol. Nosotros tuvimos opciones, no se dieron, pero no lo tomemos como un mal partido. Tomémoslo como una mala experiencia. Vimos que fuimos capaces, aguantamos un partido difícil, estuvo apretado. Primer tiempo cero, segundo tiempo tomó ventaja el equipo y pues no hay nada que reprocharle al equipo. Ganas, motivación a clasificar en un torneo de esos por el equipo, por las ganas de seguir adelante y jugar, si Dios lo permite, una gran final. La verdad es muy, muy bueno y bonito jugar todo esto. Pues se ve un buen nivel y pues son cosas que llaman la atención en todo lado y pues para mí es algo muy bacano. Les comparto, yo les digo que lo transmiten en el Canal 2 por Teluro Producciones. Pues la verdad, pues en el pueblo un poquito conocido, que pues he jugado varias cositas y nivel nacional y todas esas cosas. Y sí, que es muy bacano que estén mostrando los partidos para demostrar todo el nivel a nivel del Valle. Invitar a todos los pobladores de Zarzal y de La Paila y demás pueblos aledaños a que vengan a ver este fútbol. Un buen muy nivel y sería bonito. A pesar del desafío que representa la derrota, la actitud positiva y el deseo de seguir creciendo son evidentes en las palabras de Luis Felipe Bedoya, quien sigue comprometido con el futuro de Palmeiras y el desarrollo del fútbol en la región.